La empresa de Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. Insersa, se ha convertido en la gran cómplice de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en Nerva, a través de su campaña Compartiendo Ilusión, para que este año todos los niños del municipio puedan disfrutar de la emoción de encontrar un regalo la mañana del 6 de enero en sus salones, independientemente de las circunstancias económicas que se vivan en su familia. Así, la compañía ha hecho entrega de un cargamento de regalos a los pajes reales que visitaron esta tarde el hall del teatro Javier Perianes Granero para aliviar el trabajo de Melchor, Gaspar y Baltasar en estos momentos del año en los que se les requiere en tantas partes del mundo. Regalos que irán directos a las casas de aquellos niños y niñas cuyos padres no han podido asumir el gasto de mantener la ilusión y la magia que se espera de estos días. Hola, buenas tardes. Es para Insersa un placer colaborar en esta campaña, compartiendo una ilusión que va a llegar a unos 88 niños del pueblo de Nerva, más de 60 familias atendidas, y para nosotros supone una enorme alegría poder darle una satisfacción el Día de Reyes. El Ayuntamiento de Nerva nos hizo esta propuesta que nosotros aceptamos sobre la marcha y corriendo, y desde entonces hemos trabajado conjuntamente para que este día pudiera estar aquí en la entrega del cartero real o de los pajes de estos reyes, para que les lleven ilusión a todos los niños. Muchas gracias al Ayuntamiento por esta invitación y nosotros encantados de poder colaborar. El programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Nerva, que ha adquirido los regalos en comercios de proximidad para apoyar así la economía local. Bueno, pues la Navidad siempre es un magnífico momento para poner en valor la solidaridad y la igualdad que queremos en nuestra sociedad. Creo que es obligación de todas las administraciones públicas, y creo que de alguna manera también de las empresas de nuestro entorno, comprometerse con que esto sea de esta manera, sobre todo en momentos como los que nos ocupan, en la que lamentablemente no llega la Navidad ni los Reyes a todas las casas de Nerva. Creo que es fundamental agradecer la implicación de Insersa, así como de otras entidades que han participado en otras campañas con el Ayuntamiento, que van a propiciar que casi un centenar de niños puedan tener la igualdad en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros de colegio y de juego. Creo que una maravillosa manera de poner en valor pues esas cualidades de igualdad y de colaboración que todos aspiramos a tener, en sobre todo en momentos tan señalados como este. Esta acción se enmarca dentro de la fuerte apuesta de Insersa por la responsabilidad social corporativa con las administraciones, asociaciones y vecinos de su entorno, con el objetivo de proteger la inocencia de los más pequeños y apoyar a los padres y madres de familia que actualmente atraviesan dificultades económicas. Ha sido decisión de la empresa contar con los pajes reales como intermediarios de sus majestades para blindar la magia en este momento y no alterar la narrativa tradicional de la entrega de regalos, y que sean los propios niños quienes encuentren los obsequios dispuestos bajo su árbol en la mañana de Reyes.